Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Solución. En este caso vamos a hacer un video de pedido especial, como siempre, escalera, ¿no? El otro día me salió un pedido de un piso especial, ¿está bueno ese? Para Ramiro Acuña, ¿sí? Quiero aclarar que esta escalera de Ramiro, y para todo en general, ¿no? Él es el espacio que tiene, no hay otra opción. O sea, y si le sale, lo importante es que le sale. Porque hay a veces que ahí dejan un espacio y que directamente le sale una escalera de albañil parada, como así, mire. Así. Le sale así, digo. No, pero en este caso te sale, Ramiro. Eso es bueno. Es muy bueno, te sale. Así que para los que quieren criticar, no pueden criticar porque es lo que hay. Así que se sale. Muy bien. Ramiro tiene que subir a 2,77 metros de alto. ¿No? 2,77 metros de alto. ¿No? Altura. Muy bien. Él tiene 1,32 así de ancho. Y tiene 1,40 así. Es chiquito. Todo eso es lo que tiene. Muy bien. Así que Ramiro, te quedan 12 escalones. 12 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con el descanso. Subí 0,19 cara al 0,19 con 3. ¿No lo digo yo? No, 0,21 con 3, digo, 0,21 con 3. Yo hice una buena escalera, así como esta, pero en realidad subí a 0,22. Hice dos escaleras, le dije. Bien, bien. Lo importante es que sean todas iguales y que sea el posapié bueno. Eso es, esa escalera es cómoda. Por más que sea 0,22 o 0,21, es cómoda. Así que, Ramiro, esto es una escalera cómoda y para todo el que quiera. Así que, acá, Ramiro, acá de 60, 60 acá, y tenés la presita de 12 centímetros, por si acaso acá, ¿viste? Porque un centímetro va a ser lo de 12, ¿no? Ya está, ¿viste? Esta presita. Muy bien. Acá tenés para las diagonales, 6 diagonales. Acá, en esta parte tenés 65, porque acá tenés 75, necesitas 75, cada posa a pie tienes 25, 25, 50, 75. ¿No? Estos 6 escalones. Muy bien. Y acá te sobran 65 centímetros. Por 66. Está bueno. Yo te hice un dibujo acá abajo, así se ve. Vamos a mirar. Mira, Ramiro, yo marqué acá en el piso, ¿no? Este es el cuadro, ¿no? Este es el cuadro. ¿No? Y te entro perfectamente, mirá. Acá tiene 40, mirá. Mirá, mirá. Mirá mi pie como pisa bien, ¿viste? Mirá. ¿Viste? Pisa bien, mirá. ¿Ves? Es el triángulo para que... Bueno, uno, viste que no, que es muy chiquito, no, no, pisás perfecto. Yo te digo que pisás re bien, ¿no? Es las tres diagonales en 65 por 65, digamos. Pisás re bien, mirá. ¿Viste? Eso es lo importante, que vos, que no pises la mitad del pie así, sino que pises el pie entero, ¿no? A ver si estás bien, mirá. ¿Viste? ¿Eh? Acá, por ejemplo, acá casi un pie. ¿Eh? Bastante también. Bueno, eso es importante. Así que yo generalmente le digo, eso tiene 65 por 65, ¿no? Así que te queda perfecto, ¿eh? Para mostrarte. Eso es lo que te quería mostrar. Así que las diagonales, las tres diagonales, te quedan perfectas. Para mostrarte, ¿no? Muy bien. Yo te puse 0,21 con 3, en realidad. Pues yo te puse 0,21 para que vos veas, ¿no? Para que sea, no sea tanto el número. Pero es 0,21 con 3 centímetros. 0,21, 0,42, 0,63, 0,84, 1,05, 1,96. 1,47 m, 1,68 m, 1,89 m, 2,10 m, 2,31 m, 2,52 m y 2,73 m, bueno, que 2,77 m tenemos acá. Así que ese 3 milímetros lo puedes agregar, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá yo te marqué, Ramiro, ¿viste que acá está figura 40? ¿Vos tenés que marcar de acá a acá 40? Y de acá a acá, que dice 40, ¿eh? Si se ve ahí. ¿Viste acá? Acá dice 40. ¿Viste? De acá a acá 40. Y de acá a acá 40. Y en el medio queda así. Ambos sí se marca, ¿no? La diagonal. Para que te quede perfecto como yo te marqué en el piso ahí. Muy bien. Como siempre, Ramiro, digo que yo hago esta pared, ¿no? Como verán, 60 centímetros es muy bueno porque hay un video que yo, la primera escalera que lo subo en el canal. Y ya está todo hecho, y que yo camino y muestro con el video una de las primeras escaleras, que está perfecta, así que esto es re bien.
Bueno, vos subís acá, tenés que hacer una pared de 84 centímetros y haces todo contrapiso, le llenás de escombro y haces todo contrapiso. Después hacés esta pared y le subís a tenés que hacer una fila de ladrillo, 18, tenés que llegar a 21. Todo contrapiso. Después de vuelta acá y acá, todo contrapiso. Después acá y acá, todo contrapiso. Después acá y acá, todo contrapiso. Después acá y acá, el último que ya prácticamente con la 10 se te cierra todo. Muy bien. Yo estos ramiros siempre marco por la pared. Vos marcás 0,21 contra acá, 0,21 y ya vas haciendo la forma del escalón y 25. Vas haciendo el escalón por las paredes, ¿no? Todo por las paredes. Es bueno que la pared esté revocada. Entonces no. No, se rompe con la moladora, bien lo marcás y se rompe perfecto ahí. Entonces, vos marcás todo acá por la pared y te queda perfecto. Así que te olvidás de tener que andar con el nivel, o sea, una sola vez ya está. Después vos ponés los escalones y ya está. Bueno, esto lo tenés que hacer todo ladrillo prácticamente hasta acá. Y estos serían tres escalones nomás, te quedan armando el piso y tres contraescalones. Nada más. Y dos contraescalones, uno y dos, tres, sino tres. Tres contraescalones y tres escalones, nada más. Bueno, Ramiro, ahí sí tu escalera te sale perfecta. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Eso es todo. Cualquier consulta está el celular abajo. Hay a personas que les pido disculpas que no le puedo contestar porque YouTube no me lo permite. Yo te digo, sí que ahora me compré un cuaderno de seguidores, ¿viste? Porque anoto acá, porque si no. Por ejemplo. A Tiara de Chubut, yo no le puedo contestar los mensajes porque es como que YouTube me saca cuando lo voy a contestar, ¿viste? Tiara de Chubut dice: Tiara, te quiero mucho, algo así, dice, ¿no? ¿No? Acá, Tiara, ¿no? Ese Tiara no le puedo comentar los mensajes. Y otro es a Irbet Mora de Colombia, que tiene una escalera vacía y no le puedo responder porque. No le puedo responder porque no, bueno, le pido que me llame por WhatsApp, ¿sí? Está el número ahí en todo debajo en el vídeo en la descripción. Así que, amigo, muchísimas gracias, eso es todo.